entre los asuntos que hemos tratado esta mañana, sin duda el más relevante es que el Gobierno ha conocido el anteproyecto de ley por el que se aprueba el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio de nuestra comunidad, que a su vez modifica la ley de ordenación del territorio y que a su vez también se modifica puntualmente la ley que regulaba, que declaraba las áreas funcionales estables. Les vamos a dar el texto de la ley completo, les damos el texto de la ley, les damos un cuadro que yo les explicaré y les damos los mapas. Con esto, con este anteproyecto, se culmina el proceso de ordenación, se garantizan los servicios públicos esenciales que gestiona la Junta en el ámbito rural, se flexibiliza algunas cuestiones relativas a la ordenación, como es temas de mancomunidades, como es cartera de servicio, como es alguna cuestión relativa al Bierzo, y se desbloquean asuntos tan importantes como el plan de convergencia y el fondo de compensación autonómica, que será, ese fondo será el que financie el plan de convergencia. Como saben, porque lo hemos dicho más veces, hasta ahora habíamos ordenado el territorio donde viven en torno a 1.600.000 habitantes, que es el de las capitales y los alfoces. Quedaba por ordenar el territorio del resto de la comunidad, que es el ámbito rural, donde viven en torno a 900.000 castellanos y leoneses. Y esto es lo que hacemos con este anteproyecto de ley. Es una ley sencilla. Lo primero es el artículo primero. Dice que se aprueba el mapa de unidades básicas, de todas las unidades básicas, ¿eh? Lo primero que les quiero aclarar es que se aprueba el mapa, aunque sin querer nos referimos inmediatamente a rurales, 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 es de todas las unidades. Ahí tienen el cuadro. En definitiva, el cuadro poner el mapa de los territorios rurales. Pero yo por eso les quiero aclarar alguna cuestión. En definitiva, en el ámbito rural va a haber 177 unidades, pero a estas tienen que sumar 16. Y ahora les explicaré, porque estarán pensando algunos que tienen buena memoria, pero si eran 15 las áreas funcionales estables. Ya, pero es que en esta ley convertimos en área funcional estable a Benavente, con lo cual son 16. En definitiva, las unidades básicas serán 193, 177 que tienen ahí, más 16, llamémoslas urbanas, ¿de acuerdo? Las 15 que ya conocen ustedes, más Benavente, que pasa a ser considerada urbana por aquella modificación que hicimos en la ley que aprobaba las áreas funcionales estables. En el cuadro que les hemos entregado aparece el número de municipios, el número de promedio de municipios que tienen cada unidad en el ámbito rural, el número medio de población. Yo creo que da bastante compensado el mapa. Este mapa ha surgido de un proceso, como conocen, muy largo de elaboración. Es decir, el 30 de septiembre del pasado año lo sometíamos 3 meses al espacio de gobierno abierto para que todos los ciudadanos, todos los que quisieran, pudiesen hacer aportaciones. Estuvo 3 meses sometido. Posteriormente, ya empezamos el trámite formal, que fue solicitar informe a las diputaciones y al Consejo Comarcal del Bierzo, dar audiencia a los 2.248 municipios, volverlo a colgar en el espacio de gobierno abierto. Pues de todos esos pasos hemos ido, bueno, viendo algunas cuestiones que, algunas matizaciones que nos hacían, algunas reflexiones, algunas críticas que sin duda podían mejorar, como así ha sido el mapa y este proyecto de ley. Es decir, no solo ha sido un trabajo, sino hemos dado audiencia a todos los municipios, a todas las diputaciones, a la FREM, bueno,
lo conocen ustedes, no les voy a aburrir. Y también hemos tenido en cuenta, por qué no decirlo, hemos tenido en cuenta el informe que nos hizo llegar el Consejo de Alcaldes del Partido Socialista. Saben que se creó una asamblea, un Consejo de Alcaldes, no recuerdo si lo llaman asamblea o consejo, no lo recuerdo, creo que es Consejo de Alcaldes, que preside el alcalde de Soria, y ellos nos mandaron también un informe que hemos tenido en cuenta. Por eso les digo, el artículo primero aprueba el mapa, que es el que tienen ahí, y luego les hemos dado una fotocopia de los mapas por provincias, por no aburrirles. Pero el cuadro es este, pero recuerden, a este cuadro sumen las 16 urbanas, y son 193, porque solo les hemos puesto las rurales, faltan las urbanas, que son 15, las que ya conocíamos, más uno, que es Benavente, que le verán que aparece en este proyecto de ley, en este anteproyecto de ley. El artículo segundo de este proyecto garantiza el mantenimiento de los servicios públicos esenciales de competencia autonómica en el ámbito rural. Se mantendrá, dice, la ubicación de los centros prestadores de servicios públicos esenciales de competencia autonómica que estén a la entrada en vigor de esta ley. Es decir, había ese miedo, circulaba ese miedo, yo nunca lo tuve, nunca dijimos esto, pero había ese miedo de que detrás de la ordenación vendrían cosas raras, se va a suprimir, no se suprime nada. Pero bueno, ya por una ley se garantiza, porque es verdad que había circulado esos temores, y yo cuando me reunía con los alcaldes me lo decían, es que nos han dicho que nos cierra el centro de salud, es que nos han dicho que nos quita la escuela, es falso, y ya una ley lo garantiza, que es esta que les estoy presentando. Garantiza el mantenimiento de los centros de salud en aquellas unidades básicas de ordenación y servicio del territorio que tengan dos. Es decir, hay algunas unidades, fundamentalmente se da en las merindades, en el norte de Burgos, en el norte de León y en los alfoces. La de los alfoces es muy fácil de entender, ¿no? Porque saben ustedes que los centros de salud periurbanos atienden a ciudadanos del medio rural y también a ciudadanos del medio urbano que viven cerca del centro de salud. Bueno, pues cuando, eso es sencillo de entender, pero cuando en alguna unidad básica haya dos centros de salud se mantiene, y se mantiene por ley. Dice, cuando excepcionalmente en una unidad básica de ordenación y servicios del territorio rural existan dos centros de salud, en el momento de entrada en vigor esta ley, se garantiza su mantenimiento, el artículo 3. Es clarito, es fácil de entender. O sea, no solo se mantiene todo lo que hay, incluso si hay dos, dos. Exactamente se da en 9 unidades básicas, en 9. Como les decía, en la zona del norte de Burgos, las merindades, en el norte de León y la de los alfoces. Pero la de los alfoces es fácil de entender, son los centros de salud periurbanos. También se garantiza los servicios que prestan las provincias. Es decir, se garantiza que las diputaciones, a través directamente o a través de consorcio, en aquellos casos que todos los municipios de su territorio decidan que sea la diputación la que gestiona alguna competencia, que lo siga haciendo, que también había esa duda. El ejemplo, Soria. Soria, desde hace tiempo, gestiona todo el tema de residuos en todos los municipios de la provincia, porque todos voluntariamente han querido. También había dudas si la ley lo prohibía o no. Se garantiza que se pueda hacer, no solo los que están haciendo, incluso siempre y cuando los municipios quieran, ¿no? Bueno, se fomentan las mancomunidades, que también era una petición, surgió de algunas diputaciones y de algunos municipios, las comunidades de Villa y Tierra. ¿Quién son las comunidades de Villa y Tierra? Mire, las comunidades de Villa y Tierra, se lo saben seguro mejor que yo, nacen hace 3 siglos para la gestión de los montes. Básicamente hace 3 siglos era solo para gestionar la madera de los montes. Eso en 3 siglos ha ido incrementándose. Ahora no solo la madera, sino la caza, la seta, la resina. Entonces nos pedían, hombre, apoyarlas, mantenerlas y fomentarlas. No las dejéis, y tenían razón. Entonces, se garantiza en ese artículo el fomento de las mancomunidades. Fundamentalmente serán en tierras de Segovia, estas mancomunidades. Se fomenta la comarca del Bierzo. Dirán, ¿qué es eso?
Pues la comarca del Bierzo, como saben ustedes, lleva 25 años creada, pero no se ha conseguido que ningún municipio ceda ni media competencia, y cuando digo media es media, ni media competencia es cero, a la comarca para que lo gestione. Y la comarca, la razón de ser que tiene, es como una mancomunidad, gestionar competencias de los municipios. Pues en 25 años ninguna, ninguna. Solo gestionan competencias transferidas o delegadas y financiadas por la Junta. Entonces, la propia comarca dice, hombre, van a tener mejor trato las mancomunidades de interés general que la comarca del Bierzo. Dijimos, no, no, si esto es voluntario. Entonces, lo que nos piden es que la demos el mismo trato similar que a las mancomunidades de interés general. Pues se recoge en el artículo sexto. También se recoge el fomento de las entidades locales menores en el artículo séptimo. Como lo tienen, no voy a parar mucho porque si no sé que lo hago muy largo y muy aburrido. Y luego se desbloquea, como les decían, en la disposición adicional primera, el plan de convergencia interior. Se recoge que en el plazo de 6 meses, desde que se apruebe el mapa, la Junta definirá las áreas funcionales estratégicas, que las áreas funcionales estratégicas serán la base, lo que siempre dijimos, del plan plurianual de convergencia interior. Y además, en esa misma disposición adicional del proyecto se recoge que en ese mismo plazo la Junta regulará por ley, por un proyecto de ley, el Fondo Autonómico de Compensación que se recoge en el Estatuto. Que si se fijan, si ustedes leen el Fondo de Compensación, el Plan Plurianual y las áreas funcionales estratégicas, todas persiguen lo mismo. Persiguen corregir desequilibrios económicos y demográficos en diferentes zonas o las zonas más desfavorecidas de Castilla y León. Bueno, esto es básicamente, luego hay un tema técnico, mucho tecnicismo. Luego, en la propia ley también aparece modificaciones a la ley que regulaba las áreas funcionales estables. Son 3 modificaciones. Una que afecta al área funcional estable de Burgos, que incorporamos el municipio de Quintana Ortuño. Lo tienen ustedes ahí. Es un pequeño municipio que se había quedado ahí descolgado. Y nos llamó el alcalde después de aprobar y dijo, oiga, que estoy en tierra de nadie, y tenía razón. En el área funcional estable de Aranda de Duero incorporamos el municipio La Vid y Barrios. Esto fue una petición del procurador del común que vino a través también del municipio, que entendió ese municipio, que cumplía y tenía razón, y lo hemos incorporado. Y luego ya aparece el área funcional estable de Benavente, que es algo que se recogía. ¿Se acuerda aquella excepción, aquellos municipios que se llegaba a tener 20.000 habitantes pero estuviesen a más de 50 kilómetros? ¿La recuerdan, no? Pues Benavente se convierte en un área funcional estable. ¿A partir de ahora qué queda? Seguir negociando, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora y no hemos parado de hacerlo. Ahora, como bajo menos, ya no me preguntan, pero siempre que me han preguntado he dicho, estamos negociando y seguiremos negociando. En segundo lugar, el próximo 25 de octubre, o sea, la próxima semana, el martes, presentaré el proyecto, este proyecto que les estoy informando a ustedes, en la FREN, en la Federación Regional de Municipios y Provincias. Posteriormente, a los 7-8 días, pasará por el Consejo de Cooperación Local, que tienen que aprobarlo, como saben ustedes, el Consejo de Cooperación Local. Lo mandaremos inmediatamente al CES, para que informe el CES, y al Consejo Consultivo. Y seguiremos negociando. Luego está, en todo este tiempo, mientras llegan los informes, seguiremos negociando y luego se negociará cuando se convierta ya en proyecto, en una negociación ya más parlamentaria. Pero seguiremos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, negociar, y más en un asunto de comunidad. Y yo ya creo que tienen toda la información, los 9 mapas, el cuadro. Yo ya no lo digo más. Muchas gracias, portavoz. Muchas gracias, consejero. Procedemos entonces a dar cuenta del resto de los expedientes que se han aprobado por el Consejo de Gobierno durante esta mañana, con independencia de que luego puedan hacer las preguntas que consideren, tanto al consejero como a mí misma. En primer lugar, una subvención de 30.000 euros a UNICEF, Comité Español,
para ayudar precisamente a la población afectada por el huracán en Haití y, concretamente, facilitar la dotación de depósitos de agua, de tabletas de purificación de agua, kits familiares y temas de saneamiento e higiene, también expediente de la Consejería de la Presidencia. En segundo lugar, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado, en primer lugar, el expediente de contratación de la obra de más de 1 millón de euros para el sellado de la escombrera de residuos inertes en el Cerro Bellosillo, en Soria, para su recuperación y posterior siembra y plantación de especies autóctonas. También de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la aprobación de una inversión de 825.000 euros a la Fundación Patrimonio Natural, con la cual se podrán abordar actividades de gestión integral de servicios y equipamientos en los 31 centros que componen la red de casas del parque y los centros temáticos, y también el mantenimiento de los sistemas de vigilancia forestal de las provincias de Soria y Zamora. 825.000 euros, como decía, destinados a este fin. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente también ha presentado una subvención de 14.069 euros para la Sociedad de Vecinos de Monteucero como compensación de rentas de pérdidas en terrenos de su propiedad. Es consecuencia de la sustitución que tuvieron que hacer estos vecinos en un momento determinado de unas choperas para sustituirlos por vegetación de bosque natural y pastos homogéneos con el territorio. También la Consejería de Fomento ha presentado para su aprobación en el Consejo de Gobierno una subvención de 60.000 euros al Ayuntamiento de Venta de Baños para limpiar los terrenos de la antigua azucarera, eliminando y retirando residuos peligrosos y no peligrosos y adecuando el tratamiento por gestor autorizado, actividad que será además cofinanciada por el propio Ayuntamiento de la localidad. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado la autorización para la inversión de 275.916 euros en la actualización de los programas que soportan el Sistema de Información Estadística de la Comunidad Autónoma. Se trata de la actualización de las licencias que sirven de soporte a esta herramienta y que garantizan no solo mayor rapidez y eficacia, sino también hay que ver este expediente en clave de transparencia y, por lo tanto, en este avance en los compromisos de política de transparencia que tiene precisamente el Gobierno de la Comunidad Autónoma, poniendo a disposición toda la información estadística y, en este caso, de modo actualizado. La Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación un expediente de financiación de 529.000 euros para la adquisición de material de neurocirugía en el Hospital Clínico de Valladolid. Se trata de suministro de material desechable e implantable para atender las necesidades de este centro. 413.820 euros ha aprobado también la Consejería de Sanidad para el programa de cuidados de enfermería Gacela. En este caso, se trata de avanzar precisamente en la historia clínica de enfermería para dar un paso más en esa conformación de la historia clínica digital, avanzando, como digo, en la ficha individualizada de cuidados que pueda necesitar cada paciente y, por lo tanto, permitiendo una mayor eficiencia en la gestión del trabajo diario. Se ha aprobado también un expediente de 269.000 euros para contratar un total de 2.000 pruebas diagnósticas para garantizar que todos los usuarios del sistema sanitario leonés tengan la mejor asistencia posible. En concreto, se están contratando 1.500 pruebas referentes a resonancias magnéticas y 500 pruebas más del sistema de tomografía computerizada. 269.000 euros, como digo, destinado en este caso a reducir las demoras y a avanzar en la realización de estas pruebas, aproximadamente un 37% más de las pruebas que se venían realizando. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado un expediente a su aprobación para destinar 250.000 euros a las obras de restauración de cubiertas y fachadas de la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz en Cevico Navero, en Palencia. Y una subvención a la Diputación de Palencia de 50.000 euros para desarrollar productos turísticos en el entorno del Canal de Castilla relacionados
con turismo acuático, ecuestre, de diversos tipos, que permitirán la dinamización de este recurso natural y turístico a lo largo de todo su trayecto. Además de estos expedientes que se han aprobado dentro del orden del día del Consejo de Gobierno, hemos tenido ocasión de conocer los datos relacionados con las exportaciones, en los que, una vez más, se habla de un saldo positivo en la balanza de exportaciones de Castilla y León. Vemos, como en este informe que hemos conocido esta misma mañana, las exportaciones de Castilla y León han aumentado un 12,7% hasta el mes de agosto, frente al aumento nacional del 1,3%. Es decir, estamos hablando de que las exportaciones en Castilla y León han aumentado un 11,4% más que la media nacional. En importaciones también ha descendido el balance. Castilla y León las ha reducido en un 1,8, mientras que España está en 1,6. Por lo tanto, la buena marcha de la industria y el saldo positivo en esta balanza de exportaciones. Quedamos a su disposición para aquellas aclaraciones que necesiten o que consideren. Sí, referente a la ordenación y a esas negociaciones de las que hablaba el consejero, ¿la situación política interna del Partido Socialista puede ralentizar y el panorama político actual puede ralentizar esas negociaciones de cara a cumplir los plazos que usted marcó? Yo creo que no. Mire, es que en materia de ordenación, si usted repasa, hemos firmado acuerdos con Villarrubia siendo secretario general. Hemos firmado acuerdos con Óscar López siendo secretario general y portavoz. Hemos firmado acuerdos, bueno, no hemos firmado. Negociamos, porque ahí no se podía firmar acuerdos, con la gestora presidida por el profesor Quijano. Y hemos firmado acuerdos con el señor Tudanca, los acuerdos del 22 de julio del año 2015. Si lo recuerdan, continuar impulsando el modelo de ordenación, especialmente las unidades básicas. No tiene por qué perjudicar. ¿Por qué hoy y no el pasado jueves? Simplemente porque hemos tenido que analizar, sin parar de negociar, pero hemos tenido que analizar 2.248 audiencias que hemos dado a todos los municipios. O sea, lleva el ritmo que lleva. Yo entiendo que no. No tiene por qué. En un asunto de comunidad yo creo que hay que estar por encima de los pequeños conflictos que se tienen internamente en un partido. En cualquier caso, la forma en que han tenido en cuenta el documento que presentó el PSOE, ¿se puede hablar ya de que hay un acuerdo de que o no? Estamos negociando. No, pero como planteaba que se había tenido en cuenta ese documento, yo no sé hasta qué punto se han incorporado todo lo que planteaban No, le he dicho que se ha tenido en cuenta esto dentro de las distintas cuestiones que se han tenido en cuenta, pero que también se ha tenido en cuenta. Nos mandaron el Consejo. ¿Es Consejo o Asamblea? Es que no sé cómo es consejo, ¿no? El consejo de alcalde, se lo pasaron a ustedes, pero nos mandaron a nosotros también un informe de forma oficial para enriquecer el proyecto y se ha tenido en cuenta, claro que sí. Hay cosas que del informe del consejo de alcaldes que están recogidas, otras que están por negociar y otras que no están recogidas, pero se sigue negociando. Yo no sé lo que va a pasar, porque me lo va a preguntar seguro, porque ya nos conocemos después de tantos años. ¿Qué espero yo que pase cuando llegue el momento de la votación? Pues mire, ser el más listo y el más inteligente el día después está tirado. Pero el día antes es muy difícil y yo soy muy normalito. El día después todos somos los más listos y los más inteligentes del mundo. Pero el día después. Pero el día antes es complicado. Para la gente normalita es muy complicado. Pero se sigue negociando. No hemos parado de negociar. Mire, sí. Y ustedes lo saben porque siempre se lo he dicho. Cuando me han preguntado una cuestión en los pasillos de las Cortes, estamos negociando. Nunca se ha roto la negociación, en ningún momento. ¿Tiene algún cálculo de cuándo podría estar ya definitivamente aprobado en el Parlamento? Vamos a ver. Lo de la FREN es pasado mañana, es... Parece que les ha dado la fecha, el martes que viene, creo que es, por la mañana. Eso nada. El Consejo de Alcaldes en 10-15 días.
lo que más se tarda es el informe del consultivo y el informe del CES, ¿no? Que tienes que darles un mes, si no recuerdo mal, porque no vamos a aplicar el trámite de urgencia, porque creo que esto no es una ley para que lo pueda pedirles que lo hagan en 15 días. Yo creo que tienen que tomarse su tiempo, que es un mes. Pues yo calculo que esto se puede estar en las Cortes, calculo, pero pues en diciembre. Yo calculo. Si no recuerdo mal, fue el compromiso del presidente Herrera en el debate política general. Antes de finalizar el año mandaremos el proyecto de ley a las Cortes. Yo calculo, pero depende de esos dos informes. Y es que al consultivo hay que mandárselo con el... No se le podemos mandar mañana, al CESI, pero al consultivo primero hay que aprobarlo en el Consejo de Cooperación Local. Tiene que ir el expediente completo, lógicamente. Y el expediente exige que pase por el Consejo de Cooperación Local. ¿Me explico? Al CIS no, pero al consultivo sí. Entonces eso, sin querer, retrasa un poquitín. Pero vamos, yo calculo que el proyecto puede estar en las Cortes para seguir negociando, porque vamos a seguir negociando hasta que vaya y después, en la segunda quincena de diciembre, vamos a decir. En el artículo segundo no me queda claro si esto de alguna manera modifica, en el caso de los colegios, por ejemplo, si se modifica, digamos, de alguna manera el precepto este de los 4 alumnos. No. Es decir, cuando se disminuya ese ratio, digamos que, entre comillas, ¿se podrá cerrar el colegio? Para nada, al revés. Garantiza que se mantenga. Ah, no, cuando pierda 4 alumnos, sí, sí, pero eso siempre ha sido así. No, pero se garantiza... No, garantiza que se mantienen con 4 alumnos. Si baja de 4, siempre ha sido así. Y si no hay ninguno, es imposible. ¿Cómo vas a tener un colegio sin alumnos? ¿No? O sea, no. Lo que hace es garantizar que se mantienen los de 4 alumnos, por ley. O sea, está blindado por una ley, porque antes no estaba blindado por una ley. Era una decisión política. Ahora es una ley la que garantiza que eso se va a producir. Sí, a mí me gustaría preguntarle qué les ha llevado a plantear, a plantear todos estos cambios mediante un anteproyecto de ley, un proyecto de ley en lugar de un decreto ley como se había hecho con las urbanas, y luego de todo ese proceso de análisis de alegaciones, críticas, sugerencias, en este último paso, ¿cuál puede ser alguna de las que hayan incorporado que le llame la atención? Sí, vamos a ver, proyecto de ley, ¿por qué? Porque es que es más que un mapa. Le recuerdo que el decreto ley, cuando mandamos el decreto ley, que luego se convalidó como ley para las áreas funcionales estables, estábamos hablando de áreas funcionales estables. Y poco más. Es que aquí hay texto articulado. Entonces, parece muy fuerte, con un texto articulado de estas características, pasarlo por decreto ley. Mire, ese es el asunto, ¿no? Y para también para más tranquilidad de todos. Es decir, con el proyecto de ley, pues llevas el informe del CES, escuchas la opinión del CES, llevas el informe consultivo, es decir, pero sobre todo porque lleva artículos que modifican dos leyes, la ley de las áreas funcionales estables, que es verdad que se llevó por decreto, y la propia ley de ordenación. Entonces parece más sensato llevarlo como proyecto de ley. Eso por un lado. ¿Y qué me llama la atención? Lo último que me llama la atención de las modificaciones, pues es que no lo sé, de verdad. Lo que hemos intentado ha sido encontrar equilibrios. Primero, quitar miedos. Había mucho miedo, seguramente porque se ha ido contando en los pueblos, esto, cuidado con esto. Lo han hecho unos y lo ha hecho todo el mundo. Aquí no hay responsables más de este lado de aquel, no, todo el mundo. O sea, garantizar que no van a desaparecer servicios, eso es importante. Luego, buscar un equilibrio que respetando la ordenación, que nos habíamos dado, y que había ya dos leyes, que la propia ley base, la de ordenación y la de las áreas funcionales, respetando, hubiese cierta flexibilidad. Es decir, tratar por igual las mancomunidades de interés general que las mancomunidades ya existentes, pero que están actuando adecuadamente. Es decir, hay mancomunidades que ya existen, que están actuando adecuadamente, que rinden cuentas, que son efectivas o eficientes y eficaces en la gestión de las competencias que los municipios han querido que las presten. También
porque ibas a cargarte esas mancomunidades. Y hemos intentado flexibilizar el modelo para que esas mancomunidades entren bien en el modelo, ¿no? Estoy excepcionando las mancomunidades de aguas, que esas estaban excepcionadas desde el principio de la ley, ¿eh? Otras mancomunidades, es decir, bueno, pues tratemos a las que funcionan bien, tratémoslas igual que las mancomunidades de interés general, por ejemplo. Flexibilizar, pues en la cartera mínima de servicio, lo tienen en el texto, ¿no? Que se habla que la cartera homogénea tendrá dos, una parte mínima y obligatoria y otra parte voluntaria. Antes era un bloque. Bueno, pues hemos ido adaptando a las distintas sugerencias que nos han ido haciendo, porque aquí solo conocen las negociaciones que yo les cuento, fundamentalmente con el Grupo Socialista. Bien, pero es que también yo y mi equipo y yo, vemos al día, hemos visto al día muchos alcaldes, aparte de darles audiencia, muchas mancomunidades que te van contando sus problemas, y tú vas viendo que, es decir, que no es solo mandar una carta, es que en este tiempo, aparte de haber ido al territorio a escucharles, que lo hemos hecho dos veces, cuando empezamos y este último año, permanentemente estamos recibiendo a mancomunidades, alcaldes, aparte de darles audiencia o no, y ahí vas viendo que, bueno, que hay cuestiones que puedes mejorar y se pueden mejorar en el modelo. Sí, de todas esas mancomunidades que dice que funcionan bien, no sé cuándo se va a poder saber cuántas son de las que había y si eso no altera las unidades básicas en alguna... No, por eso, porque se ha flexibilizado el modelo. Luego, no les cuento todo, porque es muy largo y luego me lo preguntan ustedes todo. Digo, no se lo cuento porque es muy largo. Lo tienen ahí, ¿eh? Si se fijan ustedes en la... En el anexo 2, creo que es, aparece cómo se va flexibilizando el modelo. En el anexo 2 lo tienen. Yo ya he perdido el anexo 1, el 2 y todos. En el anexo 1 es exactamente, es el de los códigos, de cómo aparece el mapa, y el anexo 2 son los criterios de aplicación de las UOS para la ordenación del territorio, de los servicios, perdón, autonómicos y locales, ¿no? Y ahí se flexibiliza para los servicios autonómicos, también para las mancomunidades, se habla de porcentajes, cuando sea más del 80% o menos del 20%, está ahí recogido, ¿no? ¿Cuál es la filosofía de esta ley? Es que yo creo que todavía no hemos... Por un lado, garantizar la prestación de los servicios, competencia de la Junta, en el medio rural. Y en el medio urbano también, pero especialmente en el medio rural. Garantizar una prestación de calidad de los servicios fundamentales que presta la Junta. ¿Cuáles son esos? Los servicios públicos fundamentales. Educación, sanidad, servicios sociales, etcétera. Esos. Eso era un pilar básico de la ley. ¿Cuál es el otro pilar básico de la ley? Conseguir, ahora ya no hablamos de servicios de la Junta, conseguir que los municipios fuesen más fuertes para poder ejercer las competencias y funciones que las normas estatales les asignan. Y claro, en Castilla y León tenemos 2.248 municipios y más del 75% tienen menos de 500 habitantes. ¿Cómo consigues que sea más fuerte? Hay tres vías. Una, suprimiéndoles. Eso es una barbaridad, porque tú quitas el cartel del municipio, pero la gente sigue viviendo allí. O también le quitas la casa y le tienes que dar servicios. Es decir, algunos genios que son grandes profesores de economía en la Escuela de Economistas de Londres hablaron de suprimir municipios. Pero claro, suprimes el cartel, el rótulo. Pero ¿qué haces con la gente que vive allí? Le tendrás que prestar servicios, ¿no? ¿O qué pasa? ¿También suprimes las casas de esa gente? Allá quien opine que esa es la salida. Nosotros decimos que no. La otra salida de las tres para hacerles más fuertes es que se asocien voluntariamente, que sería las mancomunidades, o que se agrupen voluntariamente, que es las comarcas. Aquí hemos tenido un ejemplo muy claro de comarcas, la del Bierzo. Sí, se hizo por ley,
pero no han cedido ninguna competencia a la comarca. Con lo cual, fíjese que tenemos que ahora recoger aquí la comarca del Bierzo, que va a tener los mismos derechos que una mancomunidad, para ver si así, pues parece, decidimos este modelo porque dijimos, no, la asociación voluntaria les hace más fuertes. Y además, la asociación voluntaria les permite, porque la ley de ordenación así lo recoge, les permite caminar hacia las comarcas. Yo no recuerdo ahora el artículo, y lo tendría que recordar, pero bueno, yo no le recuerdo, pero hay un artículo en la ley de ordenación que permite pasar de mancomunidad a comarca, cuando se den las condiciones. Ya sabes que las comarcas hay que regularlas por ley. Pues parece sensato, porque es mejor que cuando se constituya ya hayan entregado, ya hayan delegado competencias a la mancomunidad, que hacerlo al revés, que tenemos el ejemplo de la comarca del Bierzo. Si tú vas de mancomunidad a comarca, como permite la ley de ordenación, el camino parece que es más sensato y más adecuado, porque cuando llegan allí, ya llegan con competencias delegadas a la mancomunidad. Si tú por ley lo apruebas, y si no, ellos voluntariamente no quieren, pues el ejemplo más claro, el Bierzo, ¿no? Entonces, por eso decidimos este modelo, porque unidos son más fuertes, porque un municipio de 400 habitantes, de 300 habitantes, le cuesta y le va a costar cada día más ejercer las competencias suyas. Aquí no estoy hablando de competencias de la comunidad, ¿eh?, del gobierno de la comunidad, las suyas. Entonces, unidos, sin duda, son más fuertes. Y unidos, a través de estas mancomunidades, entendemos que lo van a poder hacer mejor. Es decir, al final, benefician al ciudadano, porque le van a poder prestar los servicios de forma más adecuada, más correcta. Sí. Sí, no se ha notificado aún el auto, pero lo que es cierto es que fue la propia consejería quien puso estas manifestaciones y estas facturas, porque determinamos que no eran correctas, en manos de la Fiscalía. Es decir, ha sido la propia consejería quien ha dado el paso de denunciar las posibles facturas falsas y remitirlas a la Fiscalía en su momento. En Asaja Valladolid hay dos procedimientos abiertos. Por un lado, procedimiento administrativo, y por otro lado, este, que derivaría en una causa penal. El procedimiento administrativo sigue su curso y, en principio, ya tenemos confirmación de la obligación de devolución de parte de las ayudas recibidas, y el proceso penal es el que se dirimirá en el auto que aún no nos han notificado y que, como digo, lógicamente denunciamos, porque así se comprobó en los análisis y en las comprobaciones exhaustivas que se hacen con todas las subvenciones que se emiten desde la Junta de Castilla y León en general y desde la Consejería de Agricultura en particular. Sí. El procedimiento habitual lleva a la comprobación de las facturas. Cuando se determina, además de las fiscalizaciones técnicas y por parte de la intervención, se hacen seguimientos concretos porque hay indicio de que algunas facturas no sean acordes a la normalidad, por decirlo de algún modo, lógicamente se dan los pasos necesarios. Y el primer paso es remitirlas a la Fiscalía para que investigue. En este caso, se remitieron a la Fiscalía y nos personamos en el procedimiento para poder estar informados. Por eso entendemos que nos notificarán el auto oficialmente en estos días para poder seguir avanzando en las reclamaciones que correspondan a Asaja Valladolid. En los dos últimos días hemos conocido dos casos de violencia de género, uno en el Bierzo y, desgraciadamente, uno en la provincia de Salamanca. Quería una valoración de lo ocurrido hoy en Salamanca, o la noche en Salamanca. Y también si la mujer del Bierzo, la víctima del Bierzo, se ha puesto en contacto o la Junta con ella o ella con la Junta para pedir algún tipo de ayuda o asesoramiento. Yo creo que esto merece una reflexión social en general, más que además de la condena de los actos concretos en cada momento. Creo que como sociedad deberíamos
plantearnos qué es lo que está fallando en todo el sistema cuando todos consideramos que estamos haciendo todo lo que podemos y las mujeres siguen muriendo y se siguen produciendo actos de estas características. Desde luego, la violencia nunca es la solución. Hay cuestiones que no ayudan mucho tampoco a generar esa conciencia de la no violencia cuando damos calificativos de sensatos, incluso algunas manifestaciones como las que ha habido han sido ocasionadas por jóvenes recientemente, ¿no? En una universidad en este país. Creo que como sociedad nos debemos plantear qué es lo que está fallando cuando las acciones violentas cada vez son más y además en ocasiones directamente relacionadas con la violencia de género. Desde luego, desde la Junta de Castilla y León hay una política clara contra la violencia de género, una política que busca la violencia cero en estos casos, una política que marca la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Fiscal, un procedimiento coordinado que se estableció con los servicios sociales hace más de 2 años y que eso hace que en el mismo momento en que hay una situación de estas características, la Junta de Castilla y León ofrece todos los servicios que tiene a su disposición a la víctima, a posible víctima, incluso antes de que se haya determinado que ha sido víctima de violencia de género y a los hijos menores que pueda tener a su cargo. Por supuesto que nos hemos puesto en contacto con la mujer y nos hemos puesto en contacto para ofrecerle todo el apoyo y toda la ayuda que se le pueda prestar. Yo quería preguntarle a la portavoz, se publicó la orden de la quema de rastrojos, los agricultores dicen que es muy restrictiva, también se han quejado los ingenieros de montes porque en su caso dicen que falla la seguridad. Y también le quería preguntar, hoy ha salido la previsión del INE para los próximos 15 años que hablan de que se perderían 260.000 habitantes. Sí, en el caso de la orden de quemas, lo que se ha hecho es un trabajo técnico muy exhaustivo, un análisis de lo que es un proyecto de control de uso de productos fitosanitarios en el territorio. Una de las opciones para reducir el consumo de productos fitosanitarios y el uso de productos fitosanitarios en el campo es precisamente la autorización controlada de quema de rastrojos. Quiero insistir en el hecho de que este es un trabajo técnico, que se ha mapeado absolutamente toda la comunidad autónoma, que existe cartografía asociada a los criterios que se han establecido en la orden que se ha aprobado y que lo que se hace es intentar compatibilizar en lo posible, creo que se debe conseguir, y ese es nuestro objetivo, el equilibrio y la compatibilidad entre la conservación del medio natural, la seguridad siempre por delante de todo, tanto de los bosques como, lógicamente, de los núcleos de población y la garantía de que todo se va a llevar a cabo con la corrección y con el rigor con el que se ha establecido este plan y se ha llevado a cabo por los profesionales, muchos de ellos también ingenieros, de este plan. ¿Para unos es restrictivo, para otros es excesivo? Bueno, es la primera vez que se plantea. Creo que es importante dar pasos de cara al futuro vinculados al control ambiental, vinculados a la propia salud de los ciudadanos por esa reducción de productos fitosanitarios en los alimentos, en los cereales que terminamos consumiendo todos, y es una experiencia sujeta a modificaciones porque es un plan que tendrá sus revisiones y tendrá su seguimiento permanente. El INE, efectivamente, hemos conocido que hay una previsión de pérdida de población si se mantienen las previsiones demográficas. En lo que estamos trabajando es en revertir precisamente esa tendencia demográfica y se está trabajando, el consejero lo conoce bien, desde muchos puntos de vista en la comunidad autónoma, desde el Foro de Comunidades Autónomas con Desafíos Demográficos que se lideran desde esta comunidad autónoma. El propio presidente Herrera, recordarán, que fue a Bruselas precisamente a plantear lo que pueden ser medidas para
revertir esta situación, que es un problema europeo, no de Castilla y León y no solo de España, pero que lógicamente nos afecta a todos. Planes específicos para zonas despobladas, recientemente para la provincia de Soria. Incorporación de jóvenes al campo, una de las medidas fundamentales para que la demografía en nuestro medio rural revierta la tendencia que tiene en este momento. Medidas puntuales, medidas generales, planes a nivel europeo, planteamiento de coordinación con comunidades autónomas para que pueda revertir esta situación y lo que es un problema europeo pueda tener también una respuesta europea y nacional que permita a Castilla y León incrementar la población y revertir esta tendencia demográfica. No sé si el consejero sigue pensando que este es un indicador poco fiable en todos los que emite el INE. Yo, vamos a ver, no es un indicador, es una previsión. Esto es como las elecciones. Usted se fía de lo que dicen las encuestas o de lo que ocurre el día que se vota. Se fía de lo que ocurre cuando se recuentan los votos, ¿no? Esto es una previsión. Anda, que no hemos visto previsiones que fallan, ¿no? Es una previsión que se hace ahora, en este momento, con la situación actual, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Es decir, si la economía sigue avanzando, yo le aseguro, sigue progresando, como parece que así es, en España, en Castilla y León, yo le aseguro que la población crecerá. Es decir, es que ha crecido ya. Le recuerdo que durante casi la primera década de este siglo creció la población en Castilla y León, en torno a 90,000+ habitantes, si no recuerdo mal, 90,000+. Pero porque la situación económica de España era la que era, evolucionaba positivamente. La crisis hizo que las familias se lo pensasen 2 o 3 veces en tener un hijo. Hizo que los inmigrantes se fuesen, si no había trabajo, se tenían que ir. Hizo que, o ha hecho que los jóvenes se emancipen más tarde, formen pareja más tarde. Pero si la situación económica sigue avanzando positivamente, yo le aseguro que crecerá la población. Pero claro, esto es una previsión que hacen con datos de hoy, pero si no sabemos qué va a pasar en Navidad. Y siempre las previsiones del INE no han sido muy positivas en lo que se refiere a la demografía, a la evolución demográfica de Castilla y León. Cuando crecíamos, en las previsiones decían que íbamos a decrecer. Pero no es una crítica al INE, ¿eh? Porque si dices esto parece que estás criticando al INE. No, ese dato es bueno. No, es muy malo. Pero no, es una previsión. Y habrá que hacer todo lo posible, como decía la consejera y portavoz, todo lo posible para frenar eso. Con políticas positivas dirigidas a la familia, con políticas en el ámbito rural para incorporación de jóvenes y mantener servicios. Hoy lo que aprobamos, ¿se acuerdan que la pieza clave para que hubiesen apoyado la agenda? No se acuerdan, algunos sí que se acuerdan. La agenda para la población, la pieza clave era que hubiésemos aprobado la ley de ordenación. Y se aprobó. Digo, la pieza clave para que lo hubiese apoyado el PSOE, la agenda. Porque decían que era básica tener una ley de ordenación. Dije, bueno, pero primero vamos a la agenda y luego a la ordenación. No, primero la ley de ordenación. Luego la aprobamos y la aprobamos consensuadamente, ¿no? Pero es una previsión. Ojalá no se cumpla, ¿no? Yo estoy convencido que si la evolución de la economía de Castilla sigue por la senda que tiene actualmente, no se va a cumplir. Y aprovechando que está el vicepresidente, me gustaría preguntarle cómo valora la crítica que hicieron ayer desde el PSOE a la comisión, al órgano que va a tener que controlar la aplicación del Código de los Altos Cargos y también la propuesta que creo que ha partido de parte de Ciudadanos de esa figura o de ese instrumento de cese provisional o durante un tiempo temporal de la figura del procurador, sí, o de la condición de procurador. Sí, son dos cosas, ¿no? En cuanto a la crítica que hicieron hicieron crítica y anunciaron que sí iba a ser su postura en la comisión de las Cortes, si no recuerdo mal, ¿no? Que es el último paso antes de ir al Pleno. Pues mire, ¿qué quiere que le diga yo? Yo, hasta una edad determinada, me dedicaba a aprender.
Ahora me dedico a comprender. Uno cuando se hace mayor se dedica más a comprender que a aprender. Pero me sigue gustando mucho aprender, pero me gusta poco que me den lecciones. Aprender sí, pero que me den lecciones cada vez me cuesta más. Y claro, que me den lecciones de ética, pues me cuesta mucho. Porque ninguno de ustedes ha parado a pensar que estaban criticando nuestro código ético, el que va en el proyecto de ley. La limitación de mandatos, el que va en el proyecto de ley. Y ese proyecto de ley exige código ético para el gobierno de la comunidad y para todas las instituciones propias. Así aparece en el proyecto de ley. A los 6 meses de aprobarse, todas las instituciones propias tienen que tener código ético. Ese proyecto exige limitación de mandatos al presidente de la Junta, a los consejeros y a los presidentes de las instituciones propias. En ese proyecto de ley. Y los critican los que... ¿Quién? Las Cortes. Que ni código ético ni limitación de mandatos. ¿A qué esperan? Y ahora me van a decir, ¿por qué no lo incorporaron ustedes? Porque no podíamos. Legalmente, nosotros no podemos mandar un proyecto entrando en el campo del legislativo. Pero el legislativo sí que lo puede incorporar. Es curioso, ¿no? Yo cuando lo leí, dije, hombre, que critiquen nuestro código ético, que critiquen nuestra limitación de mandatos, y ellos, la mesa de las Cortes y la dirección de los grupos, no se lo ponen para ellos. O sea, todo el mundo menos ellos. Y encima lo critican. Tiene guasa, ¿no? Es difícil de entender. Es difícil de entender. Y no lo pudimos incorporar nosotros en el proyecto de ley, insisto, porque el informe jurídico hubiese sido desfavorable. Porque no te puedes meter desde el Ejecutivo en el campo del Legislativo. Pero una vez que está allí el proyecto, ellos sí que lo pueden hacer a través de enmienda. Yo espero que, después de la lección que intentó darnos ayer, porque hablaba mucho de ética, que reflexione cuando lea mis palabras o escuche mis palabras, si tienen a bien publicarlas o emitirlas, y que digan, anda, si nos hemos olvidado de nosotros. O sea, limitación de mandatos para todo el mundo. Presidente de la Junta, consejeros y todas las instituciones propias. CES, consultivo, defensor, procurador del común y consejo de cuentas. Porque van en el proyecto. Código ético para todo el mundo. La Junta ya le tiene, se dice que habrá que renovarlo en todas las legislaturas y mejorarlo. Y el proyecto de ley dice que las instituciones propias deberán en el plazo de 6 meses aprobar su código ético. Bueno, pues las Cortes que no podían aparecer en el proyecto, insisto, no lo podíamos incorporar, porque es meterte en un terreno que no es tuyo, que es el legislativo, pero ellos sí, a través de enmienda, ni código ético, ni limitación de mandatos, y nos critican a los demás. ¿Cómo se come eso? Por eso le digo que a mí me encanta aprender, pero que no me den lecciones. Pero como están a tiempo todavía, porque sé que están a tiempo, estoy seguro que es que no han caído en la cuenta y mañana mismo se juntarán todos los grupos para presentar una enmienda. Porque, claro, tienen que firmarla todos, limitándose los mandatos, que no está mal limitarse los mandatos de los portavoces, y más cuando son perdedores. O sea, nos limitamos los mandatos a los que ganan y a los que pierden no. Limitándose los mandatos y limitándose la presencia en la mesa, como hacemos todos los demás. O como prevé la ley que hagamos todos los demás, cuando se apruebe. Estoy seguro que cuando lean o escuchen estas reflexiones que he hecho, rápidamente registrarán una enmienda firmada, porque es que tiene que ser así ahora ya, porque se ha pasado el plazo, firmada por todos los grupos, limitándose los mandatos y aplicándose un código ético. Seguro que sí. Y luego, en cuanto a la segunda pregunta, pues mire, me ha sorprendido. Primero, porque se trata de una proposición de ley que registraron las Cortes el 28 de enero de 2016 a las 11 horas, 2 minutos, 1 segundo. Lo digo porque sale así en el registro. Y que tuvieron poco éxito cuando dieron la rueda de prensa. Estoy hablando de enero. Ya la habían informado, no es nada nuevo. Tuvieron poco éxito y hoy he visto que han vuelto en algún medio y hoy y han mandado ahora una nota, un comunicado. Cuando la presentaron, bueno, que han pasado algunos meses, ¿no? De enero aquí, fíjese lo que ha llovido,
Pues hombre, nos informamos y nos enteramos que habían hecho lo mismo en Asturias. Y, curiosamente, en Asturias la presentaron y la cogieron. Por aquí la han presentado y estaba ahí aparcada en un cajón. No me digan por qué. Desde enero. Pero en Asturias la cogieron. Quisieron avanzar con ella. Entonces pidieron, lógicamente en Asturias, pidieron un informe a la Abogacía del Estado. Porque decía las mismas cosas. Y yo tengo el informe de la Abogacía del Estado a la ley de Asturias que decía las mismas cosas. Pues mire, se lo resumo. En lo referente a eso que llama tanto la atención, la sustitución temporal de los diputados por enfermedad, por maternidad, por no sé qué, dice que solo está previsto para los supuestos que recoge la ley orgánica, que es orgánica, de régimen electoral. Y que no cabe en una ley autonómica incluir ninguna modificación de este tipo. Es decir, que no es competencia de las comunidades autónomas. Que eso tiene que regular en una ley orgánica, que ya está regulado, que le recuerdo en qué caso son, cuando puede haber sustitución en la ley orgánica, fallecimiento, cese voluntario o creo que discapacidad psíquica, creo, no me hagan mucho caso. Ya está regulado, pero estas cosas de, cuando tengo una gripe que dura más de 30 días, cuando no sé qué, cuando me voy de baja 20 días, bueno, puede sonar muy bien, pero requiere una ley orgánica, no es competencia de las comunidades autónomas. Pero es que el dictamen sigue diciendo en cada uno de los artículos lo mismo. Es decir, bueno, está muy bien, pero hombre, hay un marco legal que es el de la ley orgánica y estas cosas solo se pueden modificar mediante ley orgánica. A mí otras cuestiones que plantean, como la que haya debates electorales, eso ya lo hemos incluido nosotros en la ley del Estatuto de Altos Cargos, de la ley que hablábamos antes, que se reduzcan las campañas. El otro día dábamos aquí una rueda de prensa el vicepresidente gallego, el consejero de Presidencia de Madrid y yo, y hablábamos de eso, de que sería bueno reducir la campaña a 7, 8, 10 días. Pero lo que llama la atención, que es lo de las sustituciones, que sepan que hay un informe de la Abogacía del Estado que hizo para Asturias. Lo que me sorprende es por qué, después de 10 meses, bueno, tuvieron un poco de éxito, porque si quiere se lo contaron a ustedes, lo cual tiene un poco de éxito, hacen esto. Está aquí registrada, el 28 de enero, no es de ayer, 28 de enero. Y han tenido tiempo para cogerla y gestionarla y tramitarla, o intentar tramitarla. Pero bueno, si la tramitan, la estudiaremos, ¿no? Si la tramitan, como todo, las Cortes lo tendrán que estudiar, ¿no? Pero claro, siempre y cuando no vaya contra leyes orgánicas, porque una ley autonómica no puede ir contra una ley orgánica. ¿Y en relación a las primarias que incluyen de forma obligatoria en esa propuesta? Mire, eso no es un tema de ley electoral, es que aquí confundimos las cosas. Es que estamos confundiendo las cosas. Hay una cosa es la ley de partidos y otra cosa es la ley orgánica electoral. Y en la ley de partidos se recoge la última modificación que se debe de avanzar en la profundización de la democrática en los partidos que van en la línea esta, pero no confundamos las cosas. La ley electoral es la ley electoral y otra cosa es la ley de partidos. A mí si me pregunta personalmente qué opino, que sí a las primarias, pero yo soy nada, una amiguita en el desierto. Yo sí a las primarias, pero sin ningún. Pero eso no tiene nada que ver. Yo no estoy opinando por el gobierno, ¿eh? Eso la portavoz. Ahora se lo pregunta la portavoz. Pero no confundamos las cosas. Una cosa es la ley orgánica electoral y otra cosa es la ley de partidos. Y en la ley de partidos se va por esa vía, ¿eh? Y de hecho se han ido modificando estatutos de los partidos por como consecuencia de esa ley, ¿no? Habla de la, no sé cómo lo dice, la profundización democrática en los partidos. Pero vamos, ya le digo que lo más llamativo que es lo de la sustitución, que no. Y además es sensato. En este informe de la Abogacía del Estado habla de hasta sentencias del Tribunal Constitucional. Es decir, que, bueno, que está bien ser originales. Pero bueno, primero es bueno conocerse
las normas fundamentales.